Educal es una red, la red para el fortalecimiento de capacidades de e-learning en América Latina. Es una red que nació en el año 2005 gracias a la iniciativa de INVEN de buscar en América Latina las instituciones que tenían más fortaleza en ese aspecto, en el e-learning. Nosotros hemos venido trabajando desde ese año hasta la actualidad apoyando fuertemente este trabajo que es precisamente el de fortalecer las capacidades virtuales en América Latina. Para eso nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto en la formación de profesionales en esta área, en lo que es el e-learning, que ya tienen una básica experiencia en ello o que desean incursionar en esto. Pues lo que se está haciendo es, a través de INVENT, también con el apoyo muy fuerte de INVENT, es trabajar en conjunto en capacitar personas de diferentes países de Latinoamérica, de diferentes instituciones en el uso de las tecnologías, en el e-learning, para que ellos a su vez puedan replicarlo o socializarlo en proyectos de sus instituciones. Somos distintas instituciones de distintas partes de distintos países de Latinoamérica, varias de ellas de corte universitario, pero también tenemos otras instituciones de educación superior, escuelas inclusive, que tenemos escuelas socias, y bueno, en ese sentido estamos abiertos, porque como les dije, si el e-learning puede llegar a distintos públicos, en ese sentido también las instituciones socias pueden ser diversas. O sea, la idea es proyectar el uso del e-learning y desarrollarlo a través de la investigación, a través de la capacitación y a través del desarrollo de herramientas virtuales. Lo que ellos nos brindaron junto con INVENT es poder trabajar en los cursos, en los módulos, como tutores, asistentes de tutores de los módulos que forma el IDEL, y también ahora como contenidista, es decir, diseñador de módulos de contenidos. Para nosotros ha sido muy beneficioso porque hemos desarrollado un campo virtual que beneficia a toda la población que nosotros asistimos, que son estudiantes y empresarios, básicamente en mi país. Y lógicamente que eso lleva a una proyección internacional porque nos damos a conocer fuera de Venezuela y lógicamente a través de Educal también igualmente damos esa proyección. En nuestros cursos pueden participar no solo educadores, como se puede pensar, sino también personas de ingenieros, contadores, cualquier otra persona que esté involucrada con capacitación y que vea en la virtualidad un medio posible para llevar su mensaje educativo. Educal trabaja en varios proyectos, todos relacionados con e-learning. Entre los proyectos principales está el proyecto de capacitación, que incluye programas como una maestría, foros de discusión, todos relacionados con el e-learning para la capacitación. Otro proyecto importante de Educal es un observatorio de calidad del e-learning. Otro proyecto importante es estar presente en la internet a través de una página virtual. Ese proyecto, que es la creación y desarrollo permanente de una página web en la cual se presentan todas las posibilidades que tenemos sobre educación virtual para que la gente de América Latina o las personas que sean de habla hispana puedan navegar por allí y encontrar todo lo relacionado con el e-learning. Ahí mismo aparecen todas las instituciones socias de la red y además desde ahí se accesan a los cursos virtuales, se accesa a los foros de discusión y también hay muchas posibilidades más, muchos proyectos que podrían realizarse a través de la misma página porque ahí hay propuestas de posibles proyectos futuros. Yo me involucré como tutora del módulo TUT en el curso ACEL y en el curso IDEL. Ha sido muy rico porque me he podido relacionar no solo con las personas que participan, ¿verdad? Que es una diversidad de toda América Latina, sino también porque me relaciono con compañeras tutoras que tienen realidades similares, compartimos dificultades, compartimos obstáculos, pero también compartimos soluciones, ¿verdad? Lo que nosotros no hemos podido solucionar, ellas ya lo han vivido y lo han solucionado. Ese enriquecimiento y ese diálogo constante ha sido muy importante para mí, aparte que ha fortalecido mis capacidades y mis competencias como tutora virtual. Yo tengo el Observatorio de Calidad del e-Learning,
es establecer estándares de calidad en la educación, es buscar investigaciones donde se haya desarrollado mejor y con mejores formas el e-learning, es igualmente conocer tantas instituciones que a nivel mundial están trabajando el e-learning, y entonces copiar buenas prácticas de esas instituciones y poderlas aplicar o implementar o transmitir a través de la red Educal. El futuro de Educal es un futuro promisorio, porque lo que es el e-learning en este momento es quizá una metodología del futuro. Sabemos que la mayoría de las personas está interesada ahora en esa metodología porque es la manera de llegar a todas las personas para que se actualicen, para que se formen, para que completen su educación a través de este tipo de educación, porque de otra manera no lo podrían hacer.